Mili, buenas noches. El aire es tuyo en Info 3. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Gracias a nuestros compañeros del piso, a toda la parte técnica. Y bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la transmisión especial de Canal 3, a través de las redes sociales. Lili, Kale, Gary, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos escuchando. Muy buenas noches. Estamos en vivo desde la carpa de Malvinas, aquí en Plazada. Muy cerca del mar, en el Cano. Te escuchamos entonces, Darío. Nos encontramos aquí en el marco de este programa especial Malvinas que está realizando justamente TV Fuego y Ushuaia Visión para toda la provincia. ¿Cómo inicia esto? Esto inicia a través de, si se puede decir, como una locura. Una locura de nosotros querer estar cerca de nuestros compañeros, aquellos que ya no están y que habían dejado justamente la vida por nosotros. Son los verdaderos héroes. En el momento que nosotros pensamos hacer algo, decíamos de que la municipalidad en su momento nos daba el 2 de abril un homenaje, un acto, pero no teníamos nosotros, como quien dice, qué hacer para retribuirle también ese homenaje a nuestros caídos. Surgió de comenzar a hacer el monumento. Se empezó, cosa que hicimos nosotros muchos, trabajamos nosotros, los veteranos, mucho en esto, y hasta que, bueno, la primera carpa que armamos fue de pallet y plástico. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, esto iba creciendo y tomamos la decisión de poner fondos de nuestros propios bolsillos y empezar a comprar dos paños de la carpa. Hablar con los veteranos, verlos, escuchar sus relatos, fue maravilloso. Por eso yo creo que el espíritu de esta vigilia, acá en este lugar, no importa la lluvia, no importa el frío, nada. Creo que cada argentino tendría que venir una vez en su vida a acompañar en esta vigilia a nuestros veteranos y recordarlos, no olvidar nunca lo que se vivió. Después de 37 años escuchaba el ruido del mar porque nunca más llegué a la costa del mar después de la guerra. Es conmovedor ver a la gente con la inclemencia del tiempo celebrar este acontecimiento, ¿no? De esta manera se puede seguir que no se pierda la memoria por Malvinas y que esa llama no se apague.